Hola, hola, hola amigos. Pues bueno, hoy Pavel Pardo, que es el que está de azul junto al alcalde, visita Sahuayo, Michoacán, y les va a dar un pequeño mensaje a todos los jóvenes dentro de esta inauguración del Intersecundarias. Así que vamos a dejarles el audio del mensaje que va a decir el señor Pavel Pardo. Buenos días, chavos. ¿Sí saben quién es? No, no, también morros. Nuestro amigo Pavel Pardo. Él fue jugador del mejor equipo de México. Ahí debutó en Atlas de Guadalajara. A ver, así me cuidas esto. A ver, Alex. Estuvo jugando también en Alemania, en el Stuttgart, donde fue campeón de la Bundesliga. Antes de eso estuvo en un equipillo que se llama el América. Campeón. Campeón ahí en el equipo del creo que acaba de perder el domingo, ¿no? Pavel es una persona que durante toda su vida se ha dedicado a hacer mucho deporte, fue jugador profesional, campeón, hoy es embajador representante de la Liga de Alemania, de la Bundesliga aquí en México, además trae una excelente aplicación que se llama Master Cracks, donde ustedes van a poder después ver todo el desarrollo que tiene, son clases en línea de cómo tirar un tiro libre. Pavel Pardo era especialista de los dardos envenenados, los tiros libres y centros. Entonces platicamos con él y lo invitamos a que viniera para que lo conocieran, les platicara un poquito de cómo salir realmente, cómo trabajar fuerte y cómo a través del deporte ser una persona de bien. Además es empresario, trabaja con muchísimos jóvenes, es un impulsor social, le gusta los jóvenes que hacen deporte, que están construidos en valores, de cómo contrarrestar lo que ya dijimos, la violencia, las drogas, el alcohol, a través del deporte. Te agradecemos mucho, Pavel, que nos hayas acompañado el día de hoy. Estábamos esperándolo. Gracias, gracias. Hubo un accidente en la autopista, por eso se retrasó un poquito el vuelo, pero ya aquí está con nosotros y le voy a hacer poquito la palabra. Se nos fue el micrófono ahorita, se nos fue la luz, así que les pido poquito silencio, chavos, para escucharlo. Ahí, bienvenido, Pavel, aquí a Sahuayo, tu casa. Gracias, gracias, gracias. Gracias, bueno. Gracias, presidente, por esta invitación y la verdad me motiva mucho ver estas caras, esta alegría de todos ustedes que seguramente alguno de ustedes va a querer ser jugador profesional. Levante la mano, ¿quién quiere ser un jugador profesional? Ya se puede. Claro. ¿Los demás no? Bueno, está bien, también se vale. Pero es algo importante, ¿no? Algo importante que decía el presidente. En esta parte del deporte, yo crecí y un día estuve sentado ahí, donde están ustedes. Y los sueños que uno tiene en su mente, cada uno de ustedes, como lo dijo el presidente, la mente es lo que hace todo posible en la vida. Lo que ustedes se propongan, eso van a lograr el día de mañana. Y eso es bien importante, ¿no? Porque yo también crecí en un barrio donde vi droga, donde había gente que estaba en la vagancia, y sin embargo, pues yo me incliné al fútbol, y eso fue lo que me llevó, porque yo tenía mis ideales, mis valores, y sobre todo una mentalidad de decir, yo quiero ser un jugador profesional, y eso es el mensaje que yo quiero darles a ustedes, que el día de mañana, ustedes se van a enfrentar a muchas cosas, como lo dijo el presidente. Hoy en día hay drogadicción, las drogas, hoy violencia, entonces todo eso no nos lleva a nada. Y qué mejor que el deporte lo saquen a relucir, que ustedes estén aquí y agradecer a la presidencia porque todo este tipo de eventos pues son gracias a ellos. Y eso hay que aprovechar. A mí me hubiera gustado tener, cuando estaba con ustedes, pues tener primero una cancha así,
porque saben que yo juego en la tierra y en las piedras. Y ahí, bueno, me dice, bueno, por eso. Entonces, aprovechar todo esto que les está dando. No lo desaprovechen. Porque es algo bien importante. Es por el bien de ustedes. Es porque ustedes sean el día de mañana mejores personas, mejores seres humanos. Y al final de cuentas, algunos van a ser profesionales del fútbol, otros de otro deporte, otros serán ingenieros, arquitectos, doctores. Y por qué no el día de mañana presidentes. Entonces, aprovechemos estas herramientas que nos están dando y que lo disfruten, disfruten su torneo, disfruten toda esta convivencia, que esto pues les va a servir. Y obviamente que gane el mejor. Levanten la mano, ¿quién le va a las Chivas? Ah, esos no van a ganar. Entonces, no, felicidades a todos los de las Chivas, porque hoy están en la final. Yo la verdad sí estoy triste porque salí, como dijo el presidente, del Atlas, somos del Atlas, nos ganaron y después en el América. Entonces hoy hay que reconocer cuando uno pierde, hay que reconocer al ganador y hay que saber perder. Así es que igual para ustedes, mucho éxito en su torneo, que sea lo mejor. Y después, como dijo el presidente, hay una aplicación que después les vamos a hacer llegar, que se llama Master Cracks, y esa aplicación... Si cada uno de ustedes quiere ser el mejor, la tiene que bajar. Se los garantizo. Ya dijeron. ¿Cómo nos acomodamos, Santiago? Allá. Aquí en medio, mira. Ahí vamos. Bien, pues bueno, es así como ha realizado el mensaje Pavel Pardo, y ahora viene la foto oficial donde todos quieren estar cerca de Pavel. Ya están organizando la foto y bueno, ahí está el tema de la foto oficial con todos los equipos en este torneo intersecundarias 2023, que estoy seguro que este torneo pues saldrán grandes jóvenes. Recuerda que también está la visoría de Santos y la visoría de Tigres para llevar esa parte de los jóvenes zaguayenses y del talento de Zaguayo hacia todos. Así que pues bueno, ahí la tienes para que la captures también. Ahí está, para que la captures. Captúrala y ahí están todos. Pues bueno, ahí está. La juventud. Y bueno, la entrega de... la firma de autógrafos. Vamos a dejarte el audio. Sí, ese es tu hermano, presidente. ¿Qué puedes escuchar? Se me la pidió. La firma de autógrafos con Pavel Pardo. Este plumón. Todo el mundo quiere esa firma de autógrafos. Es de la América, la que viene siendo. La unidad deportiva, y bueno, pues Pavel, jugador del Atlas, de ahí inició, y posteriormente, pues en el América fue donde vio sus más grandes triunfos. Gracias. Y pues bueno, ahí está el tema del jugador firmando los autógrafos para los diferentes amigos que han venido, que han traído sus playeras hoy en este torneo intersecundarias en Zaguayo, Michoacán. Así que, pues bueno, ya lo sabes, hoy lo que se está ocurriendo aquí en Zaguayo, Michoacán, con Pavel Pardo, las fotos, desde luego, toda una personalidad. Así que, pues te invito a dejar en los comentarios
ahora sí que la afición se divide. O le vas a la América o le vas a las Chivas. Así que deja ahí en los comentarios. Tu opinión es la más importante. Nos vemos, nos conectamos más tarde. Tenemos más información para ti. Tenemos más entrevistas, más reportajes que estaremos mostrándote. Así que saludos a todos los jóvenes que hoy se está llevando a cabo este torneo intersecundarias en Saguayo, Michoacán, que ya son bastantes secundarias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 equipos. Ya prácticamente podrían tener un torneo en secundarias. Así que hoy desde la cancha empastada, aquí en la unidad deportiva de Saguayo, Michoacán, se estará llevando a cabo este torneo. Y bueno, la gran personalidad de Pavel Pardo con ese mensaje importante que dio el día de hoy. Saludos a todos, vámonos, hasta la próxima, tu amigo y servidor Carlos Flores.